Maldita sea. Parece que el motor está dañado por la arena. A caminar desde aquí. ¿Te parece todo bien, Eve? Sin problema. Tú cúbreme con el dron. Sí, confía en mí. Y en mí también, no te preocupes. Hasta los carroñeros más curtidos se pierden en el desierto. Ahora tenemos un mapa, eso no nos pasará a nosotros. En este campamento también hay problemas, sin duda. Parece que hay un problema con el suministro de energía. El problema es que la torre solar está en medio de esa gran tormenta de arena. Eve, busquemos a los centinelas por aquí. Quizá algunos quieran cooperar. Vale. Thank you.
Yeah.
Yeah.
Echemos un vistazo. ¿Estás bien? Hay que hacer algo. El daño es grave. Da igual. Eso no importa. De hecho, tengo que pedirte un favor. Dime. El capitán creía que las tormentas de arena del gran desierto eran una anomalía, lo suficiente como para investigar. Se nos asignó la misión al Escuadrón Tormenta del Páramo. Por registrar los restos de la colonia y revisar los archivos de las ruinas. Averiguamos que había un fallo en el sistema de terraformación que dejaba la zona estéril y cubierta de arena. Hay una torre hacia el sur. La tormenta de arena la está ocultando. Usamos los drones de servicio para reiniciar la torre solar y activar el flujo de energía por el sistema. Espera, vamos a curarte antes. No pasa nada. Cogimos 4 drones de servicio y nos dirigimos a la torre de control. Fue una ingenuidad por mi parte creer que no habría un nativo loco allí. Muchos de los que estaban debajo de mí murieron y yo casi no sobrevivo. Ángel, quizá puedas. Los drones que recogimos antes seguramente acabaron cerca de la torre. Activa todos los drones. Y haz que la torre vuelva a funcionar. Si lo consigues, será un gran gesto de bondad. Mis compañeros por fin podrán descansar en paz. Vale. Yo me ocupo. Tú céntrate en tus heridas. Gracias.